Este video es especial. Trae una serie de casos de solfeo rítmico en los que sin la suficiente atención y el suficiente entrenamiento, uno puede confundirse y tocar o cantar las notas con el ritmo equivocado. En todos estos casos ayuda muchísimo estar debidamente entrenados en solfeo marcando el compás. Ya muchos de ustedes están cosechando los resultados de seguir este consejo. Este video trae 17 ejercicios cortos con casos de cierta complejidad. Tres de ellos enseñan algo nuevo, el doble puntillo. Al final vendrán tres ejercicios un poquito más largos, con una síntesis de todo el material visto en esta presentación. ¡Comencemos! Ejercicio número 1. Muchísimas personas leen el compás 1 y lo interpretan como si fuera el compás 2 y viceversa. Aprendamos a corregir este frecuente error. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 2. Corchea con puntillo y semicorchea. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 3. Tresillo de corchea y tresillo de negra. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 4. Tresillo de corchea y corcheas en pareja. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 5. 3, 4. Ejercicio número 6. Tresillo de corchea y semicorcheas. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 7. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 8. Aquí llega el doble puntillo. El primer puntillo hace que le sumemos a la nota la mitad de su valor. Eso lo saben todos ustedes. El segundo puntillo vale la mitad del puntillo anterior, por lo que en el caso de la negra con puntillo las cosas quedan así. La negra vale un tiempo. Con el primer puntillo queda valiendo un tiempo y medio. Con el segundo puntillo queda valiendo una negra, una corchea
y una semicorchea, todo en una sola figura. Si lo pensamos en semicorcheas, así quedarían las cuentas. La negra vale 4 semicorcheas. El primer puntillo le aporta una corchea, o sea, 2 semicorcheas más. Y el segundo puntillo le trae a esta figura una semicorchea más. Así las cosas, una negra con doble puntillo equivale a 7 semicorcheas. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 9. Algo nunca antes visto en nuestro canal. Negra con doble puntillo y 2 fusas. La descripción de esto asusta, pero no se preocupen porque es bastante sencillo hacer perfectamente esta combinación de figuras. Hagámoslo. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 10. Todo lo anterior combinado con 4 semicorcheas. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 11. Ligaduras entre semicorcheas. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 12. Corchea y tresillo de semicorchea. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 13. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 14. Combinación de corchea y fusas. 1, 2, 3, 4.
Ejercicio número 15. ¿Se habían ustedes imaginado hacer algún día tresillos de fusas? ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 16. Negras, fusas y semicorcheas. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 17. Tresillos de corchea y de semicorchea. 1, 2, 3, 4. Amigos, este canal necesita su apoyo. Les invito a suscribirse, a señalar el dedito gordito mirando para arriba y a darle clic en la campana para que YouTube les avise a ustedes, nuestros queridos suscriptores, que hemos subido un video nuevo. Vienen ahora tres videos un poquito más largos en los que van a comprobar si aprendieron todo el contenido de este video. Cada uno se hará dos veces, pero es muy conveniente que ustedes manualmente los practiquen muchísimas veces más. Ejercicio número 18. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 19. 1, 2, 3, 4.
Ejercicio número 20. 1, 2, 3, 4. Eso es todo, amigos. Gracias por acompañarnos en esta presentación y nos vemos en el siguiente video.